En muchos países, este iPhone del 2021 podría calificarse actualmente como un equipo calidad-precio. Más que nada por su enorme reducción en su, bueno, precio. Ya que en páginas como eBay o Amazon podemos encontrarlo en menos de $650. Que en lo personal es una ganga para lo que es este iPhone actualmente. Aunque claro que si hay gente que está viendo este video desde aquí, desde Bolivia, pues no es tan fácil acceder a este beneficio por los altos impuestos que tendríamos que pagar en correos a la hora de recoger el equipo. Y porque aquí en Bolivia este iPhone está todavía entre los $800 y $900 dependiendo del estado y de la capacidad. Y con esos precios tan elevados ya no se lo puede calificar como una ganga. Pero bueno, aún así, el equipo que tenemos en el video de hoy no deja de ser interesante. Y para ir directamente al grano, sin tanta introducción, vamos directamente con el diseño. Este iPhone se nos presenta con un cuerpo de cristal en ambas caras y con acero inoxidable a los lados, que, miren, se ven increíbles cuando están limpios, pero luego son un imán de manchas de huellas. Pero no me malinterpreten, hacen que el iPhone se sienta robusto y que se vea muy elegante. Solo que el acabado como espejo se ensucia demasiado rápido. Aunque si son como yo y cuidan sus equipos, lo más probable es que usen una funda. Así que por esa parte, creo que estamos bien. En la parte trasera tenemos un cristal con un acabado mate que, contrario a los bordes, no es tan susceptible a las manchas y le da un toque muy muy elegante. Por cierto, este lo tenemos en 4 colores: Graphite, Gold, Silver, Sierra Blue y el Alpine Green, que se lanzó como una especie de edición especial en la época en la que este iPhone era una novedad. Y bueno, muy aparte de la resistencia y de la textura del cristal de atrás, tenemos soporte para carga inalámbrica y carga mediante cargadores magnéticos MagSafe, así como los diversos accesorios que son compatibles con esta característica. Los imanes del cristal trasero son lo suficientemente fuertes como para poder utilizar los accesorios MagSafe que tiene Apple a lo largo de su catálogo. Y si bien puede ser irrelevante para muchos de ustedes, siento que no está de más mencionarlo. En la parte frontal tenemos nuestra pantalla de 6.7 pulgadas Super Retina XDR. Y ok, sé que ese es el nombre que le pone Apple, pero básicamente es un panel OLED a 120 Hz de tasa de refresco con hasta 1200 nits de brillo máximo. Es muy buena por si necesitas usar el equipo bajo la luz del sol o en ambientes muy iluminados. En cuanto a la resolución, es de 2778x1284 píxeles. Excelente para ver contenido o jugar. La calidad es simplemente increíble. Más aún si tomamos en cuenta la calidad de las bocinas estéreo que tiene este iPhone. Suenan bastante fuerte y con una claridad suficiente para que sea disfrutable. Aunque eso sí, gente, por favor, si están en lugares públicos, utilicen audífonos. Respeten a la gente a su alrededor, no a todos les gusta lo mismo que les gusta a ustedes. En cuanto al rendimiento, tenemos 6 GB de RAM con el A15 Bionic, un procesador bastante potente para incluso los estándares actuales. Puedes jugar cualquier juego móvil con la calidad máxima disponible, sin preocuparte de rendimiento ni nada. Aunque, vale mencionar, sí, se calienta un poco, pero a ver, ¿qué celular que no sea gamer de la misma generación de este iPhone no se calienta? La capacidad de este iPhone para correr juegos pesados es realmente excelente. Y bueno, para quienes necesitan el iPhone con temas de productividad, es lo mismo. Si el iPhone es capaz de correr juegos pesados como si nada, no tengan dudas de que cualquier otra cosa que decidan hacer con este iPhone podrán hacerla sin problemas, sin siquiera preocuparse por la batería. Ya que hablamos de la batería, contamos con 3095 mAh, que ojo, si los comparan con sus pares, el S22 Ultra, el OnePlus 9 Pro y demás gama alta premium de Android contemporáneos a este iPhone 13 Pro Max, que tenían arriba de 4500 mAh, puede que te suene a poco lo que el 13 Pro Max tiene para ofrecer, pero en tiempo de uso real llegas a tener entre 9 a 10 horas de pantalla encendida. Claro que esto depende qué tanto utilices tu iPhone. Yo estoy hablando de un uso regular. Esta duración puede ser más o puede ser menos. Claro que si deciden ver las comparaciones de duración de batería que tenían este iPhone 13 Pro Max versus los demás flagships que ofrecía Android en su momento, el 13 Pro Max llegaba a ganarle al S22 Ultra, que tiene 5000 mAh, que en ese entonces era el máximo exponente de la potencia total que podían llegar a ofrecer los dispositivos Android. Así que si la duración de batería te preocupaba, pues tranquilo, que eso de que la batería de los iPhone no dura es un meme de 2017. Hoy en día las baterías de los iPhone, al menos de los modelos Plus o Pro Max, tienen una duración más que suficiente para poder pasar el día a día sin tener que preocuparte de tener un enchufe cerca. Ahora hablemos de las cámaras. Tenemos 12 megapíxeles tanto en la principal como en la telefoto y el gran angular. Y al igual que con la batería, 12 megapíxeles pueden
sonar a poco. Pero las fotografías que toma este iPhone no tienen nada que envidiarle a ningún otro smartphone, incluso de la actualidad. Bueno, quizá obviando a los 14 y 15 Pro y Pro Max, que tuvieron una mejora en la lente principal con 48 megapíxeles. Pero ojo, como siempre les digo, más megapíxeles no significa necesariamente una mejor fotografía, solamente un mayor tamaño. La verdadera magia ocurre en la calidad de las lentes de los smartphones en sí, y el software de postprocesado del equipo en cuestión, y pues en eso, este iPhone 13 Pro Max destaca bastante. Las fotografías con la lente principal son súper nítidas, sin sobresaturaciones ni otros defectos que vemos en otras marcas. El lente teleobjetivo cumple con su trabajo de crear ese efecto de desenfoque en las fotografías, o bueno, usando el modo retrato en palabras más simples. Puede que en alguna situación, al ver las fotos que tomaste, te des cuenta que no están perfectamente desenfocadas, pero toma en cuenta que es algo que se está haciendo con software y que estamos hablando de un iPhone, no de una cámara profesional. En cuanto al sensor ultra wide o el gran angular, aparte de tomar fotografías con más contenido, tenemos también el modo macro, que al acercar este iPhone a ciertos objetivos te permite tomar macro fotografías con un detalle increíble. Y ahora también tenemos el modo noche en las tres lentes, y pues para un iPhone de hace 3 años, debo decir que es más que bueno. Las fotografías se ven geniales, incluso en los ambientes con muy pero que muy poca iluminación. Y por otro lado, si tú eres un editor, quieres tener más control sobre tus fotografías y quieres retocar todo por ti mismo con cero influencia del software de postprocesado, puedes hacerlo con el modo Pro RAW de Apple, que te permite tomar fotografías en formato RAW para que tú puedas tener el control de tu edición en postprocesado. Algo que creo que es bastante útil para aquellas personas que, si bien son fotógrafos profesionales y no siempre están con la cámara profesional en la mano, pero tienen este iPhone a su alcance, creo que puede llegar a ser muy útil en situaciones de emergencia. Respecto a video, tenemos la excelente calidad de Apple, que por alguna razón sigue sin ser superada en este aspecto. Los videos que toma un iPhone, al menos cualquiera desde el iPhone 8 Plus en adelante, siempre han sido geniales, y este iPhone 13 Pro Max no es la excepción. Y de hecho, con este iPhone se incluyó el modo cine, que básicamente es un efecto desenfoque o modo retrato para tus videos. No es perfecto, pero da resultados que hacen muy atractivos a tus videos, y que de hecho luego puedes tú corregir el desenfoque por ti mismo a la hora de editarlos. Esta función la tenemos tanto en el sensor principal como en la cámara frontal. Y por último, para los videos normales, tenemos la capacidad de grabar hasta en 4K a 60 cuadros por segundo, que en lo personal es más que suficiente para tener un video genial. Como han podido ver a lo largo de esta review, este iPhone 13 Pro Max tiene muy poco que envidiarle a los dos modelos siguientes que le siguen, el 14 y 15 Pro Max. Más allá de algunas mejoras de rendimiento que, a ver, está claro que si hablamos de procesadores, Apple sigue sin tener competencia, y el A15 Bionic de este iPhone 13 Pro Max, para los estándares actuales, es tan o más competente que muchos equipos con precios similares. Lo mismo con los sensores de cámara y batería. Por lo que, sin dudas y sin ninguna dificultad, puedo recomendarte que si querías uno, pues vayas por él. O si tienes un iPhone 13 Pro Max y no sabes si es hora de renovar o no, te lo quedes un par de años más y eso, capaz todavía más. Este iPhone va a seguir siendo una opción excelente a la hora de adquirir un smartphone calidad-precio. Ahora bien, si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte por haber llegado hasta aquí y pedirte por favor que te suscribas para no perderte contenido de este canal. Y si este video te ha gustado, no te olvides dejar tu like. Y si de casualidad tienes un amigo que no sabe si comprarse o no un iPhone 13 Pro Max, pues le pases este video para así ayudarle a tomar una mejor decisión. Haciendo esto, créeme que me ayudas bastante para poder seguir haciendo estos videos y poder hacer crecer este canal. ¿Sí? Conmigo ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Bye.